A los 9 días del parto aparece el celo en la yegua, siendo cubierta ese mismo día y 2 días más tarde, repitiendo nuevamente pasados 2 más si es necesario. El destete se suele hacer de una forma drástica a los 4 meses. Se deben tomar precauciones para que el potro, con el nerviosismo, no se haga daño, se tire o salte peligrosamente. Este es el momento de darle de alta en la Real Federación Nacional de Trote para que pueda participar en futuras carreras. Después del destete, 4 meses hasta la doma, 12 meses aproximadamente, se ha de cuidar la alimentación, que será rica en proteínas, minerales y vitaminas, pues es la edad crítica del desarrollo corporal. Nueva etapa en la vida del potro, la doma. Ya está acostumbrado a llevar cabestro desde muy pequeño. Ahora llevará riendas elásticas unidas a la baticola para que los movimientos del cuello se transmitan a todo el cuerpo y se acostumbre al roce de los aparejos y, sobre todo, llevará bocado. Paulatinamente se le irán colocando todos los arneses: cabezada con bocado, engallador, gamarra, petral, silla, etc. Esto que le pongo ahora es el engallador. Este es el mismo sistema que aquel, pero esto es lo que va debajo de la barra. Uh-huh. Una brida más floja, el caballo es sensible, tiene la boca floja y tienes que llevarlo, no lo puedes tirar. Unas protecciones ligeras. Lo voy tirando poco a poco, hasta que me quede allí donde yo quiero. ¿Qué decir del enganche al cabriolet, cabriolo sulky, que así se denomina el vehículo? Con él batirá el récord de la distancia en el que ponemos todas nuestras ilusiones. El cabriolet sulky o cabriolet de tipo normal, que se usa preferentemente en todos los sitios, en toda Europa y en América también. Y este otro, el otro tipo de cabriolet, un poco más corto, que tiene unas propiedades de ir más cerca del caballo y tiene más facilidad de arrastre. La rueda lleva unos protectores a cada interior y exteriormente para evitar los accidentes de que un caballo pueda poner la mano dentro y tumbar o causar algún accidente grave. Están construidos de una madera, vamos, de varias clases de madera, normalmente se emplea la acacia o el fresno. Es una madera bastante ligera y tiene mucha consistencia. Lleva estos protectores que son para que la arena no dé al conductor del caballo. Debe pesar alrededor de unos 20 a 25 kilos cada uno. Son bastante ligeros y tienen mucha resistencia. Llevan un puente de hierro o de duro aluminio para que el cabriolet tenga su consistencia necesaria. Y esto es el asiento donde va sentado el conductor, ¿vale? Y aquí se ponen los pies. Iniciación al trote. Se colocan al caballo todos los protectores necesarios para que no se haga daño. Gomas en los 4 cascos, espinilleras, vendas, rodilleras, protectores de los corvejones traseros, etc., antes de salir a la pista de entrenamiento. Se le atará la lengua con una media de nylon para que no la coloque sobre el bocado, pues en tal caso no obedece la rienda.
levanta la cabeza. Se enganchará al cabrioli al paso primero, al trote lento después, y cuando ya está caliente, se le hará trotar fuerte sin que galope. Si se hiere al trotar, es muy probable que bote. Para que lleve la cabeza y el cuerpo derechos, se le suele poner el engallador a la española, erizos en las riendas y rosetas en el bocado, o la barra americana colocada entre el bocado y la silla. La herradura puede ser de hierro, plástico o aluminio. Se hace a la medida, corrigiendo el talón, los interiores. Portará contrapesos de perdigones, protectores de cascos, zapatos, etcétera, etcétera y etcétera, que hace que el herraje sea un arte compartido por herrador y conductor. Llevará anteojeras si es distraído o asustadizo. El gato consiste en un cordón grueso situado sobre la nariz que le impide ver el suelo. El engallador es una correa que va de la silla a la boca pasando sobre la cabeza con la misión de no permitir bajarla. El caballo se apoya de tal manera en el engallador que si se rompiese podría tropezar o caer al perder el equilibrio. Al caballo asustadizo se le taparán las orejas con orejeras normales, con tapones de espuma o con ambas cosas a la vez. En algunos casos, el conductor destapa las orejas al caballo a media carrera, con lo que éste aumenta la velocidad con el susto que le produce el ruido. Corre más, pero en cambio no bota porque ya está cansado. Se le acostumbrará a los ruidos normales de un hipódromo como son música, voces del público, campanadas, coches y sobre todo se ha de acostumbrar a dar vueltas en la salida, tomarla bien, tanto tras el coche start como con elásticos y a correr en pelotón.